Estamos en Conocer Marbella con Antonio Gálvez Ruiz, que nos está hablando de un montón de cosas interesantes de su vida y de la vida de Marbella, porque al fin y al cabo toda su vida ha transcurrido aquí. Totalmente. Estaba fuera cuando los estudios, en el seminario, por ejemplo, que estuve 9 años, pues aquello era, pero te acostumbras y a mí me encantaba. Nos íbamos, entrábamos en septiembre y salíamos en junio. O sea, que ni había vacaciones de Navidad, ni Semana Santa, ni nada. Pero luego ya los veranos aquí con todos mis amigos de la niñez y demás. Bueno, habíamos quedado que ejercías la abogacía. Exacto. Cuando empiezas a ejercer la abogacía en Marbella, había muy pocos abogados. Pues estaba, no me parece, pues estaba Fernando Alcalá, estaba Antonio Rodríguez, luego vino Eloy Bueno, que sigue todavía trabajando, que tiene ya 90 años, vino de Madrid, y yo. Cuando vine yo fui el cuarto. Y hoy día, pues estamos cerca de 800 abogados, lo que es la vida, de 4 a 800 abogados. Porque también vino luego, porque estaba en Coín mi compañero Juan Santos, pero se vino de Coín para acá conmigo y ya tuvimos pues toda la vida juntos los dos. Que además ha sido, digamos, un matrimonio fructífero, ¿no? Sí, señor. A Dios gracias, nunca ha habido ni más ni un menos. Nos hemos llevado muy bien, nos ha ido muy bien. Antonio, un campo del derecho en el que te has movido muy bien y todo el mundo coincide en decir que has hecho una excelente labor ha sido el campo del derecho penal. El penal me Eres un penalista de prestigio. Sí, soy conocido como penalista ya cada vez, en fin, ya ahora de mi hijo, otros compañeros del despacho, Juan Carlos, el hijo de Juan, Paco Gamito, en fin, ya yo menos, pero sigo que la semana pasada tuve 2 juicios en Málaga, el martes y el miércoles. Tuve juicio en Málaga, ¿no? El miércoles y el jueves, y me han salido muy bien los dos, a Dios gracias. Uno por desgracia, digo por desgracia, una muerte, pero vaya, fue en un accidente de tráfico, le pedían 6 años por un lado, luego hubo también heridos y tal, y hoy me han dado la sentencia, le han puesto 2 años. Y como no tiene antecedentes ni nada, pues creo que no pisará la cárcel. Y el penal me ha gustado mucho y además he defendido a casi todos los gitanos de Marbella, lo he defendido yo, porque a Dios gracias ando bien económicamente, pero que los gitanos venían y el 90% no me pagaban. Y ahora todos los negritos, Babacá, Papa Falla, Aliu Diou, todos los negritos que tienen problemas, los negritos, los pobres, los problemas es lo de la propiedad industrial y propiedad por la venta de relojes. La venta ilegal, ¿no? Exacto, pues todos vienen a mí y ¿qué me van a dar? Los que pueden me dan algo y los que no, pues lo defiendo, que mi secretaria, que es muy graciosa, Verónica, dice, don Antonio, si esto parece un asilo en vez de un despacho de abogado. Lo que pasa es que los demás compañeros, empezando por mí, dice, papá, ¿qué hay que...? Pero, en fin, digo, mira, vosotros haced lo que queráis, yo, a mí, en mi forma de ser, no me vais a cambiar... No vas a cambiar a estas alturas. A esta altura. Tu etapa como delegado sindical, ¿cómo llegas ahí? Pues yo llegué a la delegación sindical porque estaba Antonio Robles del Río, que murió el pobre también, y pues lo dejó, no sé por qué, y entonces buscaron a una terna y me acuerdo de los otros dos, pero bueno, no lo voy a decir, no porque sean peor que yo, uno es ingeniero y tal, y nos llamó el delegado provincial a cada uno, nos hizo una entrevista y me escogió a mí, y yo estuve de delegado sindical pues por lo menos 15 años hasta que terminó ya la organización sindical. Antonio, ¿cómo has visto
¿Qué opinión te merece el que nuestra añeja casa sindical deje de ser parte del patrimonio de Marbella, se haya subastado, haya pasado a manos privadas y a saber dónde terminará? Increíble, increíble, porque es que además esa casa sindical, no por mí, porque yo soy joven para cuando empezó aquello, pero creo que fueron los comerciantes de Marbella los que pagaron la casa sindical, daban un porcentaje. El otro día me lo comentaba uno, dice, mi madre que tenía una frutería daba un tanto por ciento y el otro daba otro tanto, y que ahora el gobierno lo venda a manos particulares es increíble, porque eso debía ser bien para un museo de Marbella, bien para arte y cultura, en fin, para cualquier cosa de Marbella, y no para un particular que ahí hará unos pisos que no lo veo mal el que se construya allí, pero dejando, haciéndole el sabor que tenía. Pero Antonio, hay una segunda parte también en esto de la venta de la casa sindical, la posibilidad de la desaparición de la emisora de Radio Nacional en Marbella, que nació precisamente siendo el Servicio de Información Sindical, la antigua emisora sindical decana de los medios de comunicación en Marbella, y que ahora está amenazada de desaparición. Menos explicación tiene, menos explicación, porque aquella radio sindical que yo la conocí cuando fui delegado, pero la conocía antes por como oyente, y era todo Marbella, estaba pendiente de Radio Marbella, nadie oía Radio Nacional ni nada, sino que era Radio Marbella, estábamos todos volcados en ella, puesto que nos daban las noticias de Marbella, había unos grandes profesionales allí, estaba, además de Juan Carlos, estaba Juan Natera, estaba, bueno, que sigue González Hidalgo, Peña, que los dos fueron alumnos míos, Salvador de la Peña, González Hidalgo. Antonio Hidalgo. Antonio Hidalgo, y estaba, que no me acuerdo ahora mismo, Ruache, que fue también otro gran impulsor de la radio y demás. Y para oír el pregón que daban diariamente era todo Marbella oyéndolo y paralizado, y luego comentando lo que se había dicho y demás, de modo que no tiene explicación que desaparezca Radio Marbella, que es la radio, como tú dices, decana de Marbella, porque después empezaron a llegar otras y hoy día hay ya 6 o 7, pero esa debería permanecer. ¿Cuál es de tu labor específica en la organización sindical? Pues yo, como delegado sindical, era un cargo político, estaba el secretario, estaban dos oficiales, estaban unos auxiliares, y en fin, yo coordinaba todo, y además tenía que estar en contacto permanente con Málaga, y así, por ejemplo, se hicieron las viviendas de sindicales. Se hicieron otras antes, pero las que yo intervine fue unas que hay detrás del campo municipal de deporte, las viviendas aquellas, y me acuerdo que yo mandaba, eran amigos, porque eran gente que estaban metidos en los distintos sindicatos, iban de dos en dos a ver las casas de los peticionarios, a estudiar las familias que tenían, los medios económicos, y después se escogió de los, había a lo mejor 40 viviendas, y de esa una parte el ayuntamiento tenía derecho y el ayuntamiento se lo dio a quien creyó conveniente, y el resto era el Ministerio de la Vivienda, que me la cedió, nos la cedió para que nosotros la diéramos, y la dimos mediante sorteo, y por eso digo que lo estoy diciendo aquí en público, por si alguno puede venir a decir, es mentira, yo tenía más derecho que fulano y no me lo dieron. Nada, ahí se dieron correctamente todas las casas estas detrás del campo de fútbol, porque ya digo, yo fui el encargado, el delegado, y se dio, no hubo el más mínimo favoritismo a nadie. Que nos pudimos equivocar y a lo mejor se quedó, ahí me callo, pero nadie, la prueba que nadie ha venido nunca
a darme quejas de que si, ¿por qué a otro que tenía menos derechos? Nadie. Y lo mismo ocurrió porque otra de las cosas eran los taxis. Los taxis también nosotros éramos los que proponíamos al ayuntamiento las licencias de taxis, puesto que como el sindicato englobaba todo, actividades diversas, marina, en fin, agricultura, englobaba todo, pues los taxis también lo hicimos por sorteo y escogiendo, como es lógico, a los asalariados, que me estoy acordando de uno que es amigo mío, que ese era asalariado pero tenía un taxi que lo había comprado pero todavía no lo había puesto a su nombre, y él fue a pedir uno. Yo le dije que no, que él ya tenía un taxi, que tendría que esperar un año o dos a ponerlo a su nombre, pero que cómo le íbamos a dar a él un taxi cuando había muchos asalariados que lo necesitaban. Esa frase que se oye mucho de personas ya veteranas que dicen, es que en Marbella nos conocíamos todos. Eso es cierto. Eso es cierto. Todos nos conocíamos y todos sabíamos quién era uno y quién era otro, cosa que, como es lógico, por el aumento de población y cómo ha subido todo, ya no nos conocemos. Pero entonces todos sabíamos quién éramos, qué hacíamos y demás. Hay fotos pendientes de Antonio Gálvez, que las ha traído esta noche para el programa. Así que vamos a ir viéndolas. Otro grupo. Este grupo, que ahí estarías tú quizás también. Por ahí de Bostello, que esto era en Canarias. En Canarias, que hemos comentado. Esto me parece que es en la Orotava. En la Orotava, sí. Que, ¿te acuerdas que nos pilló la octava del Corpus y hacían unas alfombras con, con flores? Flores y eso, maravilloso. Pues esa en la Orotava. Y no caigo ahora, sé que yo estoy ahí casi al final y no caigo, va, no veo bien quiénes están y eso. Sí, es que es una foto de grupo, como tenemos el monitor muy lejos, no distinguimos. Sí, pero por ejemplo, ahí veo a Pedro Falcó. Sí, a Pedro. El profesor se Pedro ve. Falcó, veo a algunos alumnos de la época, Alfonso, Juan Antonio Fernández Rodríguez. Fernández Rodríguez. Y alguno más que está por ahí. Porque fuiste un profesor, esto es también de Londres. Esta también es de Londres, este es otro año, y es que aquí, en fin, ahí estoy yo y un grupo, esto fue dos años después. Y es que hay una compañera que era muy amiga mía, es quizás la compañera con la que mejor me he llevado. Estaba casada, seguirá casada, porque es que hace mucho que no la veo, con un compañero abogado de Málaga. Era, no sé si a ti te llegó a dar clase, Matilde. No. Era de lengua y era íntima mía. Venía Antonio, Marbella, en este viaje descubrí yo una cosa respecto a ti. Porque yo hasta entonces pensaba que yo era el único que tenía miedo a volar en avión. Pero me di cuenta que tú tienes mucho más miedo que yo a volar en avión. Sí, ¿lo sigues teniendo ese miedo? Sí, lo que pasa es que yo digo, mira, si tiene que pasar algo, que pase. Ya se me está quitando, pero a pesar de todo, cuando te ves a 11.000 metros, 8.000 metros y tal, dices, como esto se caiga, y sobre todo cuando empieza las turbulencias, ya hoy día pienso, claro, las turbulencias te avisan, luego ya saben que van a ocurrir, pero que es así, sigue uno con el miedo. Ah, esta foto fue un viaje que hicimos a Tierra Santa, y esto íbamos hacia el Gólgota rezando el Vía Crucis, y ahí está Antonia Canto, no sé si tú. Antonia Canto. Y Juanita Bocanegra y Paco, que fue, no lo veo, creo que ya se ha jubilado, fue municipal después. Paco, no caigo el apellido. Y total, lo pasamos muy bien. Esto lo organizaba Carlos Pedrazuela, que era de viaje en Málaga. Sí, que organizó una serie de viajes a Tierra Santa. Efectivamente, allá en los años 70. Exacto, y este fue uno de los viajes. Lo pasábamos muy bien, pues íbamos con nuestras mujeres y tal. Esta es una fiesta, no sé con motivo de qué. Ahí está García Parra, ¿no? Paco García Parra, pero lo he traído porque es otro gran amigo mío,
lo quería horrores. Que fue concejal del ayuntamiento. José Manuel, no sé si tendré alguna con José Manuel Valle, otro gran. Fueron mis tres grandes amigos, Felipe, Paco, Paquichi y José Manuel. Que desempeñó una labor en el ayuntamiento también importante. Importantísima. Ya en la transición. Ya en la transición. Yo era el número uno porque él decía, no, Antonio, tú estás más preparado para hablar y por tus estudios, porque él no tenía estudios, pero es el hombre más inteligente que he visto yo. Tenía una capacidad innata y para los negocios era número uno. Para un negocio que se murió con miles de millones, sin tener estudio ni nada. Esto es cuando se inaugura el colegio de las monjas de las canteras. Y entonces yo fui uno de los promotores y demás. Y entonces vino el obispo, está ahí el obispo. Está el monseñor Bucerraiz. Exacto. Está Paco Echamendi, don Francisco. Yo digo Paco, es que coincidí con él en el seminario. Él era cuatro cursos mayor que yo, pero lo que he dicho, que yo era amigo de los mayores, de los menores, y entonces muy amigo mío. Está Felipe, que era el presidente de la Asociación de Padres. Exacto, en aquel entonces. Yo ya, mis niñas habían salido de las monjas. Está Paco Lizarza, que es compañero, abogado, hijo de Antonio Lizarza, y estoy yo cuando la inauguración del colegio. Aquí mis son cinco, lo que pasa es que la mía pequeña nació cuando el pequeño tenía ya 8 años, de modo que la pequeña no sale ahí. Están mis cuatro hijos, el mayor, el segundo, Antonio, Vicente, Lili, Adela, Lili y José, que es el pequeño, es el que se parece hoy día a mí totalmente. Como dos gotas de agua, que se dice. Sí. Vamos, que yo me lo encuentro a veces por la calle y me recuerdo, pues, 30 años atrás. Si mi nieto le enseña foto y dice... El abuelo. Es el abuelo. Ah, aquí un premio que le dieron a mi padre. Había muerto mi madre hacía poco por su labor en el trabajo y demás, está totalmente de negro. Haría un año, cosa así, que había muerto mi madre, la pobre. Le dieron un premio y ahí está entregándole. Él era Enrique, el delegado provincial de sindicatos. Un premio. Y yo, pues, estaba también dándoselo y demás. Y parece que Manuel Cantor, que está ahí al lado, que no se ve bien. Ah, esto es que también soy fundador de la Semana Jurídica. Fundamos la Semana Jurídica, una serie de jueces. Estaba Gonzalo, no sé si conocí. Gonzalo, sí. Que era la más buena persona que he conocido. Que falleció no hace mucho. Falleció ahora 2 años de un cáncer, una bellísima persona. Era el juez decano, pues Gonzalo, luego varios abogados, entre ellos estaba yo, también procuradores como Luis Roldán, notarios como, bueno, no era notario, era corredor de comercio, y notario Rafael Requena, y formábamos, y también Guillermo Leal, de procurador y abogado. Además de estar yo, estaba ¿cómo se llama? No caigo ahora mismo. Muy amigo mío. Ayer recibí un fa suyo, pero no caigo. La mujer se murió en un accidente. Se llamaba Gálvez, como yo, de Granada, que el padre era notario. No caigo ahora. Total, y entonces, pues, dándonos luego un premio. Y en esta Semana Jurídica era maravilloso porque trajimos, pues, lo más granado de los juristas. Vino Ruiz Jiménez, que fue catedrático mío, y yo hablé, don Joaquín, a ver si usted puede venir. Vino el defensor del pueblo, Álvaro Gil Robles, que a él no lo conocía, pero el hermano era compañero mío en Salamanca, Jaime. Lo llamé desde Madrid porque no encontrábamos. Al final venía todo el mundo, pero al principio no quería la gente venir. Y llamé a Jaime
que estaba de abogado en Madrid, dijo: Jaime, tu hermano, mira que yo lo quisiera ver, pero mira, no es para molestarlo ni nada, es para esto. Me llama a los dos minutos por teléfono: mira que te está esperando, ve para allá. Fuimos a verlo, se vino aquí, luego vino también muchísima gente importante a dar conferencias en la semana jurídica. Y el que estaba ahí conmigo era el presidente de la audiencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que era presidente de la audiencia antes, don Manuel Rodríguez, y está entregándome el trofeo. También soy, si no veo la foto no me acuerdo, también soy rotario. Desde el año 80 y tanto pertenezco al club rotario, y lo bueno que tienen los rotarios, pues además rotario va rotando, que cada año es presidente uno, que ahí no se eterniza. Y este fue el año 95 que yo he sido el presidente más breve de todos, porque en el 95 me nombraron presidente en mi toma de posesión, y ahí es cuando estoy yo diciendo unas palabras y tal. Esto fue en junio, y en noviembre fue cuando me dio lo del corazón, en diciembre me operaron, total que poco tiempo estuve yo de presidente. ¿Tienes unos cuantos bypass? Tengo 4 bypass, porque tenía 3 arterias, pero de las 3, una tiene 2 bypass. O sea que me ganas por goleada. Te gano por... Somos del mismo club, sí. Pero tú estás en una escala superior. Sí. ¿Y aquí? Con Mario Vargas Llosa. Aquí con Vargas Llosa, que también de la Academia Gastronómica, que venía, y pues una de las veces que vino me dedicó un libro, comíamos juntos, lo conozco mucho a él, a su hijo, a su nuera y demás. La Academia la dejé gastronómica, aunque sigo unido espiritualmente, porque era todo lo, al principio cuando entré, pues era una vez al mes, pero ahora todas las semanas comer. Los miércoles por la noche, y yo, después de lo del corazón, y que tengo, tú lo sabes, hay que tener una dieta, yo no puedo seguir, y me decía, pues no coma, pero es que yo veo los chorizos ahí, veo todo, o sea, eso. Encima ya te pedían un sacrificio especial. Especial. Con don Gonzalo Torrente. Con Gonzalo Torrente, otro gran amigo, y José Manuel Valle, que los dos éramos muy amigos de él, y una conferencia, uno de los días que vino, yo estaba además en casa de Gonzalo Torrente en Salamanca. Era habitual de Marbella. Sí, era habitual. Venía con motivo del premio de novela, que José Manuel era el mentor y yo era... Y también con motivo de la Bienal. También. Él dio más de una charla con motivo de la Bienal. También. Sí, es que yo estaba metido en las dos cosas. En la Bienal, ya digo, José Manuel fue el que... conmigo, pero vaya, él era el que... Y estabas también metido en el consejo de redacción de la revista literaria La Traíña. La Traíña. De las artes y las letras que editaba, sí, José Manuel. Exacto, yo era del consejo de redacción y tengo muchas traíñas allí en mi casa y demás, es así. Que además La Traíña era un tipo de barco de pesca. Sí, sí. Típico de la zona, ¿no? De aquí, de la zona esta malagueña. Aquí con Severo Ochoa, también premio Nobel, como tú sabes. Y es que Severo Ochoa pues vino, y ya recordando, porque yo tuve un catedrático que era muy duro, García Rodeja, en el Instituto para la Reválida y el Preu, y fue catedrático de él también, ¿comprendes? Y la yo... señora que aparece era la concejala de Cultura. Exacto. Pilar Cárdenas, ¿no? La misma, Pilar Cárdenas, sí, señor. Que fue delegada de Cultura en la primera legislatura, De Gil. Y luego ya dejó la política. Hace mucho que no la veo. Al marido sí, porque es procurador. Lo veo mucho más que a ella. Y el otro día cuando vi la foto, digo, mírala. Aquí con mi amigo, que fue un gran amigo mío, Camilo José Cela. Que fue una persona que también vino, empezó a venir a Marbella gracias a José Manuel Vallés. Sí. Con motivo del premio de novela. Sí, digo, y a mí. Ah, bueno, a ti también. Sí, pero vaya. Y lo conocimos los dos. Es que a través nos enteramos que iba a Málaga, y a través de un amigo de José Manuel se le pidió
que nos recibiera. Y fuimos al Málaga Palacio, parece que lo estoy viendo. Llegamos a la consejería, don Camilo José, un momento, llaman por teléfono, que suban. Subimos y él estaba allí en su habitación con la señora y demás. Y estuvimos con él, ya lo invitamos a Marbella, y ya nos hicimos íntimo. Fuisteis a buscarlo para el jurado del premio de novela. Para el jurado del premio de novela. Y desde entonces ya quedó como un habitual de Marbella. Habitual. Venía ya hasta su muerte. Hasta su muerte siempre venía. No sé si tú fuiste también a Suecia cuando el premio Nobel. No pude ir porque me encontraba malo y demás, y por eso no pude ir. Me quedé con las ganas de ir porque además me insistió en que fuera. Después fue un año pregonero de los Romeros de San Bernabé. Sí. Que el pregón que dio no tenía nada que ver con los Romeros. Sí, pero él era... Fue uno de los más concurridos de todos los que había. Y además, ahí la gente que lo ve que es un hombre muy dicharachero. Sin embargo, luego era un caballero. Me acuerdo que siempre me preguntaba, mi mujer, la pobre, se ha estado malilla de vez en cuando, y siempre, y Adela, ¿por qué no viene? Y Adela, ¿cómo está? Y tal, y siéntate aquí, Adela. O sea, que tenía unos detalles, comprendes, que no era el hombre este que se veía o que parecía que era. Esto es un viaje que hice a Egipto y ahí estamos en una pirámide, pues me ha gustado eso. Yo he trabajado muchísimo y ya digo, y sigo trabajando con mis 71 años porque me aburro. Ahora, los viajes me encantan. El año pasado hice tres viajes. El cuarto fue porque he estado malo en agosto, me pusieron un desfibrilador y tal, y me perdí el cuarto. Estaba en Estados Unidos hace 2 años. Estados Unidos, luego estuve en la ruta del Quijote, maravillosa. Luego estuve en Finlandia y de allí estuve en San Petersburgo. Y el último viaje lo hice a Roma. En Rusia creo que tuviste un pequeño incidente, ¿no? ¿En Rusia? Una calle, un bache enorme que había allí o algo. Pues me han contado eso mal. No sé. Bueno, pues entonces no. Es una mala información que me han dado. Me habían dicho que en una calle, en un bache, te habías caído y todo, que aquello, no sé. Bueno. Puede ser que estaba lloviendo y me metí los pies y empecé algo a despotricar y todo eso. Hombre, esta foto ha salido ya en este programa otra vez, cuando estuvo aquí Juan Carlos Reina. Ah, pues es una foto porque yo estuve de directivo, primero con Teodoro Rudolfi, padre. No lo conocerías quizás, o sí lo conocerías, sí. Porque murió, pero ya sí, tú lo conocerías. Y después tuvo Vicente Ruiz, y después tuvo Juan Duarte, y un año pues nos hicimos una foto que jugamos un partido, ya ves, yo ahí me ahogaba corriendo. Y aquí a la izquierda de todo está Antonio, el alcalde de Benaví. No sé si lo ves en la izquierda, sí, de donde está Jaime, está Juan Carlos, está Vicente, Juan Duarte, Jesús Lorenzo, ¿sí? Todos éramos amigos y demás. Y tengo esa foto ahí puesta también. Esta es una foto que para mí es un gran honor, es en la Zarzuela. Cuando era príncipe, don Juan Cuando Carlos. Cuando era príncipe, porque yo soy uno también de los fundadores de la Mancomunidad. La Mancomunidad está formada por todos los pueblos que sabemos, Marbella, Estepona, Benalmádena, Eugen, Istán, Benaví y tal. Y la formaba un alcalde y el alcalde de cada uno de los pueblos y un concejal. Y a mí me nombraron por unanimidad, fue Paco Canto, diría Paco Canto. Que Antonio Gálvez, claro, yo era quizá el que tenía, culturalmente no, pero la carrera de derecho y tal. Y entonces tiene que aparecer, que lo he dicho, digo, quiero ir a la Mancomunidad, porque en el Libro de Oro, cuando vino el príncipe a Marbella, el primero que firmó
fue él. Y luego firmamos, dentro de las 24 firmas está la mía, los 12 alcaldes y 12 concejales. Y luego fuimos a la Zarzuela, nos recibió y ahí es esa foto. No sé si hay alguna foto más. Y terminamos con esta foto donde Antonio estaba saludando al entonces príncipe de España, hoy rey Juan Carlos. Sí. Fuiste también, no has incluido ninguna foto de esa etapa, pero tú fuiste fundador de la cofradía de la Pollinica. Sí, señor. Y me alegro que me lo digas, no, porque es que no tengo ninguna foto. No tengo ninguna foto de la Pollinica, pero fui fundador con José Manuel, con Cesáreo, con Pedro Iborra, que falleció. Pedro Iborra, padre. Padre, sí. Paco Gamito, y luego Paco Lorenzo también. Paco Lorenzo. Arranz. Te iba a decir que estaba en la emisora, José Luis Arranz. Desdentado, ¿no? Desdentado también, sí. Éramos. Creo, seguramente nos dejamos algunos detrás de aquellos puede, Paco, que se fue luego a Málaga, que el primo era futbolista y lo veo de vez en cuando, bueno, por ahí. Son tantos también, nombres. Porque después ya se incorporaron otros, pero nosotros fuimos los fundadores. Y claro, estaba por un lado José Manuel, todos los niños de los colegios, que tú serías uno del colegio, y del instituto también, los jóvenes de primero, porque antiguamente primero se entraba con 11 años. Con 11 años, y tal. Y en fin, que empezó la cofradía y sigue hasta hoy día, a Dios gracias. Claro, porque cuando surge la Pollinica, cuando surgió la Pollinica Marbella, que era allá a finales de la década de los años 60, sí, sobre el 69, pues la Semana Santa cofrade en Marbella era mucho más limitada que la que hoy conocemos, porque hasta el martes no había ninguna procesión. Exacto, la del lunes se fundó después. Estaba al principio, cuando yo era pequeño, nada más estaba el Viernes Santo, que era la Virgen de los Dolores y la Soledad, ¿no? La Virgen de los Dolores, la Soledad, que creo que es la más antigua de todas. Luego se creó el Cristo del Amor. Yo era pequeño cuando el Cristo del Amor, y ya después quizás vino la Pollinica. O no, antes vino. Estaba el Nazareno también. El Nazareno, que estaba con el Cristo del Amor y el Nazareno, más o menos por el mismo tiempo. Luego Santa Marta, luego ya. Lo que pasa es que el Nazareno, claro, era la nueva etapa, porque ya venía desde mucho antes. Sí, una cofradía por que eso venía hablo desde de mucho antes. Aquella Semana Santa de tu infancia, de tu juventud, también era muy diferente a la de hoy día. Porque había, por así decirlo, un sentimiento religioso oficial, ¿no? Sí. Oficial. No solamente ya el que tuviese realmente ese sentimiento, sino que todo el ambiente, la oficialidad política del momento hacía que se tuviese que vivir la Semana Santa. Exacto. Iban a la misa, iban a los oficios, pero oficialmente iba toda la corporación a los oficios de Semana Santa y demás. Eso luego, como es lógico, desaparece, y el que quiere va y el que no quiere no va. Pero es que incluso en los primeros tiempos de la democracia ocurre así. Me estoy acordando, en fin, y no es, pues yo lo quiero mucho, a mi amigo Cueva. Andrés Cueva. Andrés Cueva, que no, en fin, cada uno no era muy religioso. Y la madre sí era, la madre era. Lo contó él en este programa. Lo contó, bueno, es que yo lo he vivido, porque entre otras cosas el abuelo era primo de mi padre, el abuelo era Salvador González Gálvez. Bueno, mi padre, cuando vino a Marbella, se encontró a su primo, le dio una gran alegría, pues ya tenía alguien de la familia. Y la madre, Águeda, pues me quería mucho. Y me acuerdo. Bueno, era una procesión, la cívica religiosa, y después se entraba. Sí, sí, sí. Y yo creo que
que Andrés vio a la madre y entró, y eso le dio una alegría a la madre. Y me decía, Antonio, pues me quería mucho a la madre, y yo a ella, Antonio, qué alegría de ver a Andrés que haya venido a la... Pues justamente esa anécdota la contó Andrés, ¿no? Pues yo la he vivido. Incluso trajo una foto donde estaba él, ¿no? Justamente de ese momento que acabas de contar. Sí. Bien, Antonio, cuando tú eras joven, ¿en qué empleabas tu tiempo libre? Que ya sé que era muy poco, porque por lo que me has contado anteriormente, poco tiempo que te quedaba. Pero cuando venías a Marbella y querías ir a divertirte a algún sitio, ¿a dónde ibas? Pues íbamos a la Jacaranda, que era una sala de fiesta, pero te hacían tomar, y yo no tenía dinero, y yo tomaba un puerta a puerta, pues entraba por un lado y salía por otro. Ah, eso es un puerta a puerta, ¿no? Y yo llegaba, y mientras no me veía el camarero, yo estaba allí y tal, y bailaba y tal, y cuando me veía, ¿qué va a tomar? Y yo, no, yo me voy, y me iba por la otra puerta, y me decían los amigos, ¿qué has tomado? Digo, un puerta a puerta. Otras veces sí tomaba algo y tal. También se iba al Hotel San Ramón, que donde están los Llanos San Ramón, allí también había fiestas, y luego Santiago tenía también un chiringuito y había bailes y demás, en fin, que lo pasábamos agradable, y luego pues salir con los amigos y estar allí con la pandilla. Aquella etapa tuya de político en Alianza Popular, ¿no? Sí. Incluso candidato a la... Sí, fui... A la alcaldía. Fui candidato a la alcaldía. Pero fui. Me da a mí la sensación de que en aquel momento tú entraste en política porque te sentiste de alguna manera llamado a colaborar en Marbella de alguna manera a nivel social. O sea, entraste en la política para intentar hacer una labor social. Pero que el mundo de la política como tal no te ha atraído mucho. Nunca. No me ha atraído. Y tú lo dices. Y entré en la política porque cuando yo entré, todavía esto de Alianza Popular, porque yo lo digo, yo soy de Alianza Popular, no de Partido Popular, que todavía estaba mal visto, ¿eh? Nos insultaban y demás, y no se atrevía la gente. Entonces me lo propusieron y yo di un paso adelante y digo, yo quiero salir. Pero Antonio, se insultaban porque se identificaba mucho con el franquismo. Exacto, lo identificaban y te insultaban, y yo me he peleado. Pero pelea física con gente que luego somos íntimos amigos, luego somos íntimos... Pues conociéndote de tu talante no da mucho para una pelea física, vamos. Ahora, pero no, cuando yo era más joven era más... Era distinto, era de otra forma de actuar y pensar, y se metía, y yo me metía con ellos y tal. Pero luego íntimo, lo mismo que eso. Todos los socialistas que había en mi tiempo, pues hoy día, a que estaban en la corporación conmigo, pues son íntimos amigos míos, y yo soy íntimo de ellos, aunque luego nos peleáramos en los plenos y cada uno tuviéramos nuestra forma de ser y de pensar. Hombre, las personas deben estar por encima de las ideologías, ¿no? Por supuesto, la amistad está por encima de todo. Y ya un detalle, hablando de la amistad, el profesor más de izquierda que ha habido en Marbella, no sé si tú llegaste a conocerlo, Pepe Sánchez. Claro. Lo conociste, Pepe el Revolucionario. Me parece que era de latín, ¿no? Era de filosofía. De filosofía. De filosofía. Pepe el Revolucionario, ese era. Pues bueno, pues el más amigo suyo era yo. ¿Comprendes? Y eso que yo era de otra. Y la prueba que voy a contar es que le dio una peritonitis a las 3 de la madrugada. Y me mandó con un vecino a su niño y su niña, que tenían 3 o 4 años, que si me podía, digo, no me voy a quedar con él. Y estuve, el niño y la niña estuvieron 10 días en mi casa, porque entonces no había aquí sanatorio ni nada, se lo tuvieron que llevar corriendo a Málaga. Es para decirte que la amistad para mí está por encima de todo, de todo, de todo. Pues Antonio, llevamos casi hora y media hablando. No me digas. Aunque nos parezca... Sí. Un ratito tan solo y vamos a tener que despedirnos. Pero al final yo te quiero preguntar algo que, por lo que le pregunto a toda persona que pasa por aquí, y es que ¿cómo ven ellos la evolución de esta Marbella? ¿Hacia dónde podemos ir? ¿Cómo crees tú que evolucionará nuestra situación? Yo qué sé.
hoy día está muy difícil, Marbella. Hoy día, yo no sé, se han perdido los papeles, parece. Yo no quiero echarle culpa a nadie, que en fin, cada uno actúe como pueda, y pienso que esto tiene que cambiar y que esto, en fin, de aquí a menos de año y medio hay elecciones y vamos a ver si le damos un vuelco, porque Marbella, aunque ha crecido mucho, sin embargo, se está viendo ya cómo va, está viniendo la crisis. Tú ya vas por ahí y estás viendo, se vende, se alquila, y el ayuntamiento parece que anda muy mal económicamente, que no tiene para pagar, y que dicen que hasta los funcionarios se van a quedar sin cobrar, y luego se habla de todos los escándalos por ahí, que si la alcaldesa y tal, y yo la quiero mucho, la alcaldesa también fue alumna mía, ¿eh? La alcaldesa también fue, que no es que yo tenga nada contra Marisol, que es la que aprecio 30 mucho. Años de enseñanza da para mucho. Claro, ya. Yo a dónde voy a la notaría, allí tengo alumnos, voy a un banco, a otro banco, a los juzgados, a donde sea, y para mí es una satisfacción, pues tú sabes que yo he sido un hombre blando, no voy a decir bueno, yo he sido un hombre blando y yo aprobaba mucho, no es el caso tuyo, a ti te aprobaba porque me daba pena, me daba pena, la anécdota para que se entere Tomás Bella. En filosofía todo el mundo se enrolla y escriben 5 o 6 folios. Y Paco, tú me escribías un folio por un lado y mitad por otro. Y te tenía que dar sobresaliente y matrícula. Porque yo no soy capaz de esa síntesis como tú eras capaz de hacerlo. Te acordarás. Acuerdo, yo lo cuento que tú eres, junto con Tana y eso, los mejores alumnos que he tenido yo, bueno, en los 30 y tantos años. Esto no estaba pastado, Antonio, que después no, pueden decir que estaba yo aquí. Ni esto ni nada, si no hemos hablado nada antes. Bueno. Pero lo tengo que decir porque es verdad, ¿eh? Es bueno. Verdad, a mí me asombraba. Yo no he sido capaz ni soy capaz de hacer lo que tú hacías. Bueno, pues con eso finalizamos. Yo te agradezco, Antonio, que hayas estado aquí. En este programa. Y yo te lo agradezco mucho también. Porque nos has contado un montón de cosas interesantes. Pues muchísimas gracias, Paco, y a tu disposición siempre. Que podamos seguir hablando mucho tiempo. Dios lo quiera. A todos ustedes, como siempre, gracias. Aquí hemos estado una semana más en el Museo del Aceite del Cortijo Miraflores y en Conocer Marbella. Un saludo y hasta la próxima oportunidad. Buenas noches.